Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, hoy es jueves 7 de abril de 2022. Las diferencias en la atención y la gran cantidad de vehículos retenidos que procuran conductores durante días sin ningún resultado contribuyen al desorden que prevalece en el centro de retención vehicular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, ubicado donde funcionaba el canódromo. El presidente Luis Abinader anunció ayer que financiará un total de 2,000 millones de pesos a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones, Bandex, para mejorar las estructuras de los centros médicos privados. El ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, dijo que la República Dominicana tiene más de 22 días sin casos de fallecimientos por COVID-19, mientras que los procesos de vacunación casa por casa continúan realizándose a nivel nacional. El presidente del Colegio Médico Dominicano, CMD, Rufino Senén Cava, dijo ayer que el contrato que firmó el Estado Dominicano con la farmacéutica AstraZeneca para la adquisición de vacunas para inmunizar a la población contra el coronavirus resultó un timo porque los biológicos no llegaron. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, informó a los usuarios del teleférico de Santo Domingo que se realizará una suspensión en el servicio desde el sábado 9 hasta el domingo 17 de abril, debido a que serán ejecutados unos trabajos de mantenimiento programados en los tramos 1 y 2. Las centrales sindicales que agrupan a las trabajadoras domésticas recibieron este martes al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, con quien socializaron la propuesta de resolución que busca regular los derechos de estas trabajadoras del hogar en República Dominicana. El director del Listín Diario, Miguel Franjul, afirmó que los periódicos impresos no deben temerle a la digitalización porque es un proceso de transición del periodismo tradicional al digital, enfocado en una nueva cultura de servicios y contribución al debate, privilegiando a los análisis, la investigación del cómo y las consecuencias de los acontecimientos diarios. La Superintendencia de Mercado de Valores, SIMV, aprobó ayer el primer programa de emisiones de acciones ordinarias o comunes de la industria del mercado de capitales de la República Dominicana, estructurado para la empresa César Iglesias por BHD León Puesto de Bolsa, que también es corresponsable de la colocación de estas acciones junto con Inversiones Popular Puesto de Bolsa. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.